Muy buenos días, yo soy Sandra Rúa, gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Pereira, y junto con la maestría en Historia de la UTP hemos preparado un ciclo de conferencias para hablar sobre el Bicentenario a raíz de la exposición que vamos a recibir acá en nuestro Centro Cultural, una exposición Bicentenario preparada y organizada por el Museo Nacional. Muy pronto les avisaremos cuándo tenemos disponible la exposición para que la visiten. Así entonces hemos tenido varias conferencias. Hoy tendremos la última de ellas. Nos acompaña entonces la doctora María Teresa Calderón. Un agradecimiento muy especial a ella por haber aceptado esta invitación. Y pues los dejo en los micrófonos con el profesor Sebastián Martínez de la Maestría en Historia, quien nos va a hacer la presentación de la doctora María Teresa y a continuar con la moderación de la conferencia. Muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio virtual. Bueno, muy buenos días también para todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Como siempre, es muy importante el espacio que el Banco de la República le está abriendo a la historia profesional en la ciudad, pues en el contexto de acá del centro-occidente colombiano. Y ahora por medio de estas plataformas, pues a todas partes que podamos llegar por los medios. En este momento, como lo decía la doctora Sandra, estamos dando como el cierre de un ciclo que estábamos haciendo sobre estos temas relacionados con el Bicentenario, o mejor como con la construcción política del Estado colombiano. Y para nosotros es muy importante, ha sido muy importante porque hemos tenido como diferentes visiones. Desde los objetos que daban testimonio de la independencia, desde como el contexto local, en la semana pasada que hablábamos con Álvaro Gardner sobre las guerras y todo lo que pasó en este territorio del centro occidente colombiano, y para el día de hoy con la conferencia que nos trae la doctora María Teresa Calderón Pérez. Que ha titulado La Constitución de 1821 y su impacto sobre la gobernabilidad de la República, lo cual nos parece de la mayor importancia porque estamos conmemorando este año 200 años de vida constitucional en Colombia y la doctora María Teresa nos honra con su presencia porque es una de las especialistas en Colombia con mejor trayectoria. En estas temporalidades y en estas problemáticas de investigación. Así que de antemano pues, le agradecemos mucho porque sabemos que para ella ha significado un esfuerzo estar acá con nosotros. En este momento ella se encuentra en el exterior, así que también hemos cambiado, digamos, un poco como la hora en la que habitualmente hacemos esta charla y sabemos que pues el contexto que está viviendo nuestro país en la actualidad pues, no es sencillo. Sin embargo, consideramos que seguir haciendo este tipo de actividades y mantenernos activos da cuenta de lo que podemos hacer por nuestro propio país. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, doctora María Teresa. Ella es economista. Además, tiene varias maestrías en relaciones internacionales. En historia por la Universidad Nacional y es doctora en historia por la Universidad Panteón Sorbonne de París. Asimismo, como lo decía, es una de las especialistas en estas temáticas. Ella se desempeña como profesora investigadora de la Universidad del Externado, donde dirige el grupo de investigación Arqueología de la Modernidad Política. Su libro La Majestad de los Pueblos de la Nueva Granada y Venezuela de 1780 a 1832 es uno de los textos, junto a Clément Thibault, editado por el Instituto Francés de Estudios Andinos, la Universidad del Externado y la editorial Taurus, que se ha convertido en uno de los puntos de partida para quienes quieren aproximarse a estos temas de transformación política en el periodo de la Primera República Colombiana. Así que para nosotros, doctora María Teresa, sepa que es un honor contar con usted, nos alegra muchísimo
y esperamos que esta sea la primera de varias ocasiones en las que nos podamos reunir a conversar. Gracias a estos medios creo que hoy se facilita mucho más y la tenemos bueno, desde el exterior, pero aquí con nosotros. Bienvenida y muchas gracias. Sebastián, muchísimas gracias. Para mí un gran honor estar con ustedes, con los estudiantes de la Universidad de Pereira. Mi profunda gratitud al Banco de la República. Como le decía, para mí tiene gran significación justamente en la coyuntura en que estamos viviendo en Colombia, como poder seguir conectada. Creo que la historia tiene una, o los historiadores tenemos una responsabilidad enorme, en el sentido que creo que Lucian Ferro decía que los historiadores lo que hacemos es interrogar a los muertos a partir de la vida. Y creo que la función de la historia, de la buena historia política, es poder ofrecerle a los contemporáneos densidad de mira para que tengamos mejor comprensión de la realidad que estamos viviendo y que quizás eso nos ayude a prospectar un mejor futuro. Creo que el país tiene enormes desafíos, no solamente el país, sino la región, y creo que los historiadores tenemos una enorme responsabilidad frente a la ciudadanía en ese sentido. Entonces, para mí, poder compartir mi trabajo con ustedes y contarles un poco qué es lo que he venido haciendo desde el Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado en los últimos años, pues es un enorme privilegio. Así que muchísimas gracias. Voy a compartir con ustedes un trabajo de investigación que he desarrollado en los últimos, pues en la última década, larga década además, que se recogen en un libro que va a publicar ahorita Editorial Planeta, bajo el título Aquella República Necesaria e Imposible, Colombia 1821-1831. Y la temática de ese libro es básicamente pues lo que quiero compartir con ustedes hoy, obviamente pues concentrándome en ciertos momentos, pero grosso modo, digamos, el punto de partida de mis inquietudes historiográficas, ¿dónde están? Yo creo que independientemente del enorme desarrollo que ha tenido la historia política y sobre todo la historia política sobre América Latina en los últimos, yo diría que ya casi 50 años, lamentablemente yo creo que sigue siendo el relato hegemónico sobre esa historia latinoamericana en el siglo XVI, sigue siendo un relato de caudillos, poblado de caudillos, de pronunciamientos y de levantamientos que presuntamente discurren al margen de la ley. Un relato que a mi modo de ver es enormemente problemático, entre otras cosas porque creo que como todo estereotipo, es un estereotipo que tiene elementos de verdad, pero que las hipertrofia y al hacerlo descontextualiza y falsea. Entonces, mi trabajo propone básicamente una reconsideración de esa narrativa a través del estudio de la crisis política que acabó con la existencia de la Primera República de Colombia, que como todos sabemos, se desencadenó en 1826 y llegó a su término en 1831-32. Entonces, yo estudio esa crisis, que considero como un estudio de caso, es decir, que lo que encuentro al analizar la crisis colombiana no son características que sean peculiares de Colombia, sino creo que en su gran mayoría son lógicas de orden político que vienen del antiguo régimen, que se perpetúan y toman fuerza durante las revoluciones y que transitan a las repúblicas. En ese sentido, mi propuesta es pensar esta crisis como un estudio de caso para explorar de manera más general este estereotipo sobre la presunta ilegalidad o la presunta propensión a la ilegalidad que tendríamos los hispanoamericanos. Los argumentos fuertes del libro y de la conferencia que quiero compartir con ustedes hoy son básicamente los siguientes. La inestabilidad que experimentaron todas las repúblicas latinoamericanas a lo largo del siglo XIX se debió a la persistencia del corpus legal de la monarquía. En otras palabras, a
el vigor de una cultura jurídica monárquica. Al negarse a derogar esas leyes tradicionales, esa cultura jurídica se insertó en el orden constitucional. Como tal, este orden creó las condiciones para una amplísima movilización política de actores individuales, pero sobre todo corporativos, poniendo en manos de estos actores un conjunto de recursos jurídico-políticos. Y la tesis central sobre la que me voy a concentrar hoy, básicamente analizando la Convención de Ocaña y los acontecimientos que discurrieron como consecuencia del fracaso de la Convención, es que la confluencia de estos dispositivos, y en particular tres de ellos, el pronunciamiento, la petición y las elecciones, reventaron la representación política, abriendo el camino a la dictadura bolivariana y, en última instancia, sellando la desintegración de la República. Pero vuelvo e insisto, estos tres dispositivos eran todos legales y ninguno fue específico del caso colombiano. Yo estructuré mi intervención hoy básicamente en tres partes. En la primera, lo que quisiera hacer es recordar con ustedes de manera muy general, pero para que todos tengamos un contexto de reflexión compartido, algunos elementos en torno a las características de las revoluciones hispanas y su pesada herencia a las repúblicas. Y en la segunda parte de mi intervención voy a concentrarme en la crisis gran colombiana, particularmente en lo que a mi modo de ver es el punto epigonal de esa crisis, que es la Convención Ocañense. Me voy a referir a la dictadura bolivariana porque creo que es un episodio que ha sido muy mal estudiado. Y por último, voy a hacer algunas reflexiones de carácter general sobre los procesos de construcción nacional que resultaron de esta crisis gran colombiana. Bueno, entonces, para arrancar un poco con este marco compartido, algunas reflexiones que son, digamos, bastante generales sobre las revoluciones hispánicas. Como es, digamos, bien sabido, un acontecimiento imprevisto y sin precedentes, que fue la abdicación unilateral de Fernando VII, que Fernando VII hizo de sus reinos ante a Napoleón en Bayona, desencadenó un proceso centrífico de multiplicación de soberanía que repartió en los territorios. Es muy importante entender esto y me voy a detener un momento. No sé qué tanto conocimiento tengan los espectadores y la audiencia de este proceso revolucionario, pero creo que es fundamental entenderlo bien. A diferencia de las otras dos grandes revoluciones del ámbito atlántico, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, quisiera insistir en que el carácter, el acontecimiento que desencadena este prodigioso proceso revolucionario que tiene un impacto enorme y cuya duración es muchísimo más amplia que el de las otras revoluciones, fue un acontecimiento absolutamente imprevisto. Nadie estaba pensando en ni subvertir la monarquía en España, ni estaba en crisis tampoco el vínculo imperial. Independientemente, es decir, lo importante es que sepamos que después de 300 años de monarquía en América, el vínculo monárquico nunca había sido seriamente contestado. Ahora bien, ¿por qué este acontecimiento, esta abdicación unilateral de sus reinos ante Napoleón, provoca semejante hecatombe política? Justamente porque en la tradición jurídica y política de antiguo régimen, el monarca no tenía derecho a abdicar unilateralmente de los reinos porque los reinos no eran de su propiedad. Su estatus de monarca era fruto de un pacto con sus reinos, en el que el monarca se comprometía a preservar y mantener la majestad de sus reinos y, en consecuencia, renunciar unilateralmente a ellos sin la aceptación de los reinos era un acto absolutamente inédito. Las consecuencias de ese acto, pues todos las conocemos. La soberanía monárquica, a diferencia de lo que sucede nuevamente, voy a estar todo el tiempo ofreciendo comparaciones, aunque muy esquemáticas hoy, con el caso de las demás revoluciones atlánticas, es que esta soberanía
que entra en crisis en ausencia del monarca, no transita, como en el caso norteamericano y francés, a una asamblea que se abrogue la soberanía de la nación, sino que en el caso hispánico lo que hace es caer verticalmente sobre los territorios. ¿Por qué los territorios? Nos preguntaríamos. Y aquí también digamos un paréntesis, pero un paréntesis que es fundamental, y es que el patrón de ocupación territorial que marcó todo el proyecto colonizador en América por parte de la monarquía fue un patrón que estuvo basado en las ciudades, eso lo sabemos, la centralidad que tuvieron las ciudades. Estas ciudades eran parte de un elemento fundamental de la teología política de antiguo régimen, que había sido objeto pues, de gran reflexión por parte de la tratadística. En esa teología política, las ciudades eran una resignificación de la noción aristotélica de una comunidad perfecta. Y esto es muy importante entenderlo porque estas ciudades, que vuelvo y repito, fueron el referente a partir del cual se conquistó y se organizó la presencia, pues todo el periodo colonial, fueron pensadas como comunidades perfectas y en cuanto tal, a través de sus cabildos, gozaban del privilegio de autogobernarse a través de la justicia. De manera que en el momento en que desaparece el rey, la famosa vacatio regis, la soberanía monárquica recae sobre estas comunidades perfectas que se abrogan en depósito la soberanía monárquica. Este proceso es un proceso complejo, un proceso muy, muy complicado en el cual no me voy a detener porque no es el objeto de mi conferencia hoy. Pero lo que sí quisiera recordarles es que la radicalización de este proceso fue el que condujo finalmente a las independencias y a los procesos de construcción de república, que es realmente la temática objeto de nuestra reflexión hoy. Sabemos también, porque disponemos de muy buena historiografía, que este proceso de multiplicación de las soberanías en los territorios fue particularmente precoz y virulento en lo que eran los territorios del viejo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. La extraordinaria multiplicación de pueblos que se dotaron de justicia y regimiento, es decir, de cabildos, entre 1810 y 1816, acabó con las viejas jerarquías territoriales imperiales y, como sabemos en el caso de Nueva Granada, llevó a estas guerras entre ciudades que fueron el objeto del libro que Sebastián citó, que trabajé con el profesor Clément Thibault y que todos conocemos bien. Entonces, estas luchas entre ciudades pues explican es justamente porque en el proceso en que cae la soberanía del monarca a los territorios que van a reclamar la soberanía iguala la posición de todos estos territorios, de manera que las jerarquías territoriales que existían se vienen todas abajo y las ciudades que habían sido cabecera de provincia y que tenían ciudades subalternas que dependían de ellas y que les prestaban, les remitían tributos, entre otras cosas, pues estas subordinaciones territoriales se caen y esto provoca estos enfrentamientos entre ciudades que marcan toda la primera independencia. Sabemos también todos muy bien que a partir de 1814, con la restauración monárquica en España, a pesar de que en España a partir de 1812 había habido un proceso de reunión de cortes y de expedición de una constitución, lo cierto es que con el retorno de Fernando a la monarquía, el monarca desconoce la legitimidad de la constitución gaditana y para efectos de lo que nos interesa a nosotros, pues viene esta tentativa de reconquista de los territorios de tierra firme, que como sabemos fue muy, muy violenta,
En Venezuela, a partir de 1814 con Monteverde, y en la Nueva Granada, la pacificación de Morillo. Muy rápidamente, entonces, lo que vemos en agosto del 21 es una diputación elegida en cuarteles militares, sancionando en la pequeña villa del Rosario de Cúcuta una ley fundamental de unión de los territorios del viejo virreinato y la Capitanía General, y sancionando una constitución para la Primera República de Colombia. Como todos sabemos, Bolívar fue elegido presidente y Francisco de Paula Santander vicepresidente. Yo quisiera insistir como en dos elementos de ese proceso que no se suelen enfatizar por parte de la historiografía y que son absolutamente determinantes a mi modo de ver para entender y leer esta constitución. En primer lugar, estamos hablando de una asamblea constituyente que se reúne en plena guerra. O sea, la diputación se reúne en un contexto de guerra, pero sobre todo el proceso electoral conducente a la elección de las diputaciones se hizo en el marco de un conflicto que estaba vivo. Las provincias del norte del virreinato y prácticamente todas las del sur pertenecientes a la presidencia de Quito seguían muchas de ellas bajo dominio español, o si no estaban, como fue el caso de la provincia de Caracas, no pudieron concurrir a la elección de la diputación porque acababan de conquistar su independencia. Entonces, eso les pediría que lo tengamos en mente porque es absolutamente determinante. El segundo elemento que me parece también es muy significativo, es que con la ayuda de fuerzas militares colombianas, pero también sin ella, mediante enfrentamientos armados que fueron apoyados por fuerzas militares locales, estos territorios, estos enormes territorios, conquistaron su independencia de España en los años subsiguientes. Es decir, que no podemos pensar el territorio de la República como un territorio plano, en la lógica del Estado moderno, sino como una topografía compleja territorial conformada por territorios que se habían proclamado soberanos y que muchos de ellos, Guayaquil, Panamá, conquistaron su independencia de manera independiente sin el concurso de los ejércitos colombianos. Y estos territorios se van a anexar a través de tratados, es decir, hay un proceso jurídico de incorporación y de conformación del territorio que creo que ha sido desestimado por la historiografía y que me parece que es absolutamente fundamental para entender tanto lo que fue la vida de Colombia como la crisis grancolombiana. Entonces, mi llamado es a que repensemos en esta pluralidad de formas que asumieron las guerras por la independencia, y subrayo el plural, no hablo de la guerra de independencia, sino las guerras de independencia, y la dinámica de agregación de territorios, estas dos modalidades que configuraron de manera transitoria y dramática el territorio de la República de Colombia, de esta primera República de Colombia. Pasemos ahora un minutico a las actas de esta constituyente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlas, son realmente un documento muy interesante y mi llamado tanto al público no especialista como a los especialistas es a leerlas. Están publicadas por la colección de la Fundación Francisco de Paula Santander y son muy interesantes porque muestran cómo estos diputados que llegan de esta diversidad de territorios con esfuerzos enormes, muchas veces teniendo que luchar contra la geografía, contra el clima, atravesando ríos cuando en las épocas de invierno la subida a los ríos no les permite pasar. Entonces, digamos que los trayectos de llegada son realmente bastante dramáticos e interesantes. Y además, en unos estados de pobreza aterradora, cuando los cabildos que han debido proveer los recursos para que estas diputaciones llegaran muchas veces no consiguen hacerlo. Cuando llegan a la Villa del Rosario de Cúcuta, sesionan, como todos sabemos, en el marco de la iglesia, pero también en unas condiciones paupérrimas, no tienen imprenta, en fin, es muy interesante. ¿Por qué insisto mucho en este contexto? Porque creo que de otra manera la lectura que vamos a hacer de esa constitución es absolutamente anacrónica.
Creo que lo que muestran las actas de la constituyente es que el texto de esa constitución fue básicamente un gran compromiso con las circunstancias, y las circunstancias eran las que eran en ese momento, es decir, una guerra en curso frente a un ejército infinitamente más grande y mejor habituallado y proveído, en un territorio fragmentado y complejo, y después de unas experiencias de reconquista que habían sido muy violentas y habían sacrificado o comprometido a generaciones enteras en muchos lugares. De manera que las condiciones son muy difíciles, y justamente porque los constituyentes son conscientes de la necesidad de hacer este compromiso con las circunstancias, uno encuentra una cantidad de elementos en la carta política que expresan ese compromiso. Les pongo un par de ejemplos. El consenso en torno al federalismo. Hay un consenso unánime por parte de la Diputación Cucuteña en que, y aquí lo cito a ellos, el régimen más sublime y perfecto es el federal. Es el único que ellos entienden que realmente puede darle expresión real a las libertades, y sin embargo entienden que para adelantar la guerra es importante adoptar un régimen centralista. Ahora, estas categorías de federal central, porque ellos no hablan de federalismo, hablan de, en fin, de federalismo y centralismo, que todos sabemos además que van a ser muy importantes a lo largo del siglo XIX, tienen una significación muy distinta en la época. Y aquí me voy a adelantar un poco, pero me parece fundamental para que nos entendamos. Centralismo en la época quería decir cualquier forma de intervención en el gobierno de los pueblos, en el gobierno local. Es decir, cualquier forma de intervención en estas formas de autogobierno de los cabildos a través de sus alcaldes y sus regidores. Eso es centralismo. No centralismo en la clave que hoy entendemos, es decir, como una delegación de un estado centralizado que le entrega determinadas funciones a los departamentos o las unidades administrativas. No. Centralismo podía querer decir designar un alcalde o designar, para ser más precisa, un juez político. Y ahora veremos que eso fue realmente, que el centralismo de la Carta Cucuteña realmente no lo fue o no fue tal. La Carta Cucuteña es parte de mi hipótesis, fue realmente lo que hoy llamaríamos una carta muy descentralizada, por no decir que casi que consagra un federalismo municipalista. Otras formas de compromiso de esa Constitución. La Constitución tiene un carácter provisional. El artículo 191 de la Constitución, que va a ser absolutamente central en la crisis gran colombiana, decía lo siguiente. Y me permito leer, abro comillas. Cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República que hoy está bajo el poder español, pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar el edificio de su felicidad, y después que una práctica de 10 o más años haya descubierto todos los inconvenientes o ventajas de la presente Constitución, se convocará por el Congreso una gran convención de Colombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad. De manera que la Constitución es una Constitución provisional. La pregunta es, ¿cómo se ha interpretado tradicionalmente esta Constitución por parte de la historiografía del derecho y la historia política tradicional en el caso de Colombia? Yo diría que el relato hegemónico hasta hoy es que este es el primer momento o la primera expresión de autonomía de la nación colombiana, que manifiesta su anhelo de libertad y digamos, su apropiación de el lenguaje revolucionario moderno, y que aquí empieza el proceso de construcción del Estado, que esta Constitución es una Constitución liberal, centralista, con todas las características de las constituciones liberales decimonónicas y del siglo XX, es decir, con división de poderes, con un catálogo de derechos, con una
organización y separación de poderes, y con un elemento fundamental que es, digamos, el elemento, digamos, basilar o nuclear sobre el que se fundamenta el constitucionalismo moderno, y es la idea de que los empleados públicos son responsables y, en consecuencia, que la responsabilidad de los empleados públicos es la gran garantía que tenemos los ciudadanos de nuestros derechos y nuestras libertades. Esa ha sido la interpretación clásica. Ahora, la Constitución tiene otro pequeño articulito que también les voy a leer, que es el artículo 188, parte, al igual que el artículo 190 que les leí último, del último título de la Constitución. Titulado así, dice, título décimo, de la observancia de las leyes antiguas, interpretación y reforma de esta Constitución. Ese artículo 188 dice: se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución, a los decretos y las leyes que expidiere el Congreso. Y lo repito porque es fundamental. Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a la presente Constitución. Y el artículo siguiente, que es el que termina el título, dice: el Congreso podrá, bueno, en fin, lo que dice, lo que hace es consagrar el monopolio interpretativo del texto de la Constitución en el Congreso. Dice: el Congreso es la institución que va a determinar cuándo hay o no contradicciones entre una ley o una disposición antigua y las leyes nuevas, y en consecuencia, cuándo esas leyes nuevas, esas leyes viejas, perdón, que se mantienen en vigor, van a perder su vigencia. Estos artículos de la Constitución, en el marco de esa lectura tradicional que los historiadores han hecho de la Carta del 21, se ha interpretado básicamente como una norma transitoria. Es decir, que se pensó que era una norma que estaba allí para mantener en vigor las viejas leyes mientras que se consolidaba el Estado administrativo y se abría paso el imperio de la ley. Mi hipótesis es que esta lectura es una lectura equivocada, y en esto, esta no es una hipótesis, digamos, personal mía. En esto yo me acerco a una corriente historiográfica del derecho muy, muy fecunda y muy interesante que ha venido trabajando en los últimos, pues ya casi 30 años. En torno a la Universidad de Sevilla y a la Universidad Autónoma de Madrid aquí en España, y que a su vez es heredera de una escuela historiográfica de historia del derecho italiana muy, muy importante. Esta historiografía se denomina, o se bajo el término de historia crítica del derecho, y ellos básicamente lo que han venido haciendo es planteando la tesis de que existe, junto al modelo norteamericano y al modelo francés, a los modelos constitucionales norteamericano y francés, un tercer modelo que sería el modelo hispánico, del que haría parte la enorme profusión de constituciones que se sansonaron y se debatieron y se discutieron en el orbe hispánico en revolución. Y que, como sabemos, el territorio de la Nueva Granada fue particularmente febril en la producción de estas cartas, entre otras cosas porque nosotros produjimos la primera de ellas, que fue la Constitución de Cundinamarca en 1811, con anterioridad incluso a la Constitución gaditana. Pero todas estas enormes constituciones, este gran número de constituciones, a pesar de las enormes diferencias que tienen entre ellas, comparten este rasgo en particular, y es que mantienen en vigor el corpus legal de la monarquía. Y cuando digo corpus legal de la monarquía, me refiero desde el fuero juzgo hasta las recopilaciones de Indias, la nueva recopilación de 1806, en fin, todo el enorme corpus jurídico antiguo. Ahora, la Constitución no solamente hace eso, sino que este espíritu que define este nuevo modelo constitucional se expresa en muchos otros elementos de la Carta.
El primero sobre el que quisiera insistir es el siguiente. Quisiera mostrarles, vamos a ver si aprendí lo que Sebastián me dijo. A ver, Sebastián, si soy capaz de compartir de manera correcta con el público el mapa, tú me dirás si lo están pudiendo ver. Sí, perfecto, doctora. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Lo que están viendo es el mapa original de José Manuel Restrepo, que fue parte del Atlas publicado en la edición Príncipe de la Historia de la Revolución de Restrepo, publicado en Londres en 1827. Este mapa de Restrepo es un mapa realmente muy interesante porque Restrepo lo construye. Bueno, como todos ustedes saben, Restrepo fue secretario del Interior durante gran parte de la existencia política de Colombia. Y desde la Secretaría del Interior se había hecho en 1826 un censo y se le había solicitado a los gobernadores de las provincias que levantaran mapas provinciales. Entonces Restrepo levanta su mapa a partir de los mapas de los gobernadores, pero también dándole rienda suelta a su propia mano, de manera que él, con su propio pulso y mano, pues elabora las fronteras entre las provincias, y ahorita les digo por qué, y construye este mapa ensamblando esos mapas provinciales. El mapa de Restrepo tenía todos los puntos que ustedes ven aquí, sin embargo, yo me permití, este es un trabajo que hice con el equipo de geógrafos de la Universidad Externado, al que me permito darle reconocimiento porque realmente son magníficos historiadores y cartógrafos. Nosotros nos tomamos una serie de licencias y fue que intentamos tomar la organización territorial que se consagró en la Constituyente en 1821 y la sobrepusimos sobre el mapa de Restrepo. Entonces, Restrepo tenía en su mapa 200, aquí me puedo equivocar, por favor, tómenme con beneficio inventario, pero cerca de 230 cabildos o pueblos. Si no recuerdo mal, eran 10, 37 provincias y 12 departamentos. El constituyente de 21, actuando ya como legislador, no como constituyente, le dio desarrollo a la organización del territorio que había consagrado el constituyente, que como ustedes saben, consagró la división, la organización del territorio dividiéndolo en tres niveles: el nivel municipal o cantonal, el nivel provincial y el nivel departamental. Estas denominaciones fueron todas sacadas de la organización territorial francesa, el cantón, la provincia y el departamento. Y sin embargo, en el caso de la organización territorial francesa, como ustedes saben, lo que se quiso hacer allí fue una cuadrícula territorial que dividiera el territorio y la población de manera equilibrada para justamente homogeneizar el territorio. El mapa que estamos viendo ahorita nos muestra las enormes diferencias que había en términos de extensión territorial entre estas provincias y nos muestra además otra cosa muy interesante y es que los punticos que ustedes ven en morado corresponden a los cabildos, es decir, a los cantones. No pudimos trazar aquí los límites de los cantones porque no sabemos cuál era la jurisdicción de estos cantones. Sabemos que tenían cabildo cada uno de estos pueblos. Eso es lo único que sabemos. Entonces, cada vez que ustedes ven un punto morado, estamos ante un cabildo. Y cada vez que ven un círculo azul con un punto negro en medio, son las cabeceras provinciales. Muchas de esas cabeceras provinciales corresponden a lo que habían sido los viejos cabildos anteriores a 1808. Entonces, para sintetizar, sabemos por los trabajos, entre otras cosas, de Daniel Gutiérrez, que en todo el territorio de tierra firme, en 1808, es decir, en el momento de la crisis monárquica en España, solamente 21 ciudades o villas gozaban del privilegio de tener un cabildo. 21. O sea, de los 37 que ustedes ven en azul, 21 venían de antes de la Revolución. Los otros 16 cabeceras provinciales y los 229 cantones, todos corresponden a nuevos pueblos dotados de cabildo. O para ser más precisa,
son 229 en total nuevos. Donde había 21, tenemos 229. Y estos 229 cabildos fueron organizados en provincias y cantones. Entonces, ¿por qué digo que este elemento refleja también el compromiso con el viejo orden? Porque lo que hizo el constituyente cucuteño no fue organizar stricto sensu el territorio, lo que hizo fue reconocer todos los pueblos que se habían dotado motu propio de cabildo y regimiento durante las revoluciones, es decir, reconocer el statu quo en términos de cabildos que había en el momento en que estaban sesionando. Y reconocerles, no solamente les reconoció su estatus, sino para que vean lo interesante, les reconoció el viejo estatus de villa que en el antiguo régimen las habilitaba para tener cabildo. La ley del 21 dice, todos aquellos pueblos que tienen cabildo quedan erigidos a partir de este momento en villa. Denominación que había desaparecido con la crisis de la monarquía, porque la Constitución en ningún punto habla de villa. Hago todas estas anotaciones porque estoy intentando subrayar el carácter de compromiso en el sentido de reconocer lo que había. No pretendo con esto hacer un juicio a los constituyentes de que lo que hicieron fue simplemente reconocer lo que había, sino entender que estamos en un contexto de guerra y que en un contexto de guerra es muy difícil plantearse que uno va a eliminar cabildos o crear cabildos en otros sitios cuando lo que estamos haciendo es liberar el territorio. Y el otro elemento que creo que es muy importante que tengamos en cuenta es que en cada uno de estos lugares donde se erigió un cabildo quiere decir que se dotaron de regimientos, es decir, que nombraron regidores, que nombraron alcaldes y que estaban pagando con cargo al propio peculio de los pueblos los salarios de estos empleados que en muchas ocasiones venían del orden monárquico, es decir, eran empleados de la monarquía, algunos, muchos de ellos. Sobre ese gran tejido municipal que ustedes ven ahí, el constituyente, nuevamente actuando como legislador, pero en el marco de una ley de octubre de 1821, levanta una planta, un régimen de gobierno que es totalmente borbónico. Y cuando digo borbónico, es que lo que hacen es implementar el proyecto de reforma borbónica que los borbones habían intentado implantar en América en la segunda mitad del siglo XVIII y que, como todos sabemos, en el territorio de la Nueva Granada no se había implantado como consecuencia de la revuelta comunera. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada municipio, junto a los alcaldes y los regidores, nombraron un juez político que era nombrado por el presidente de la República, en cada cabecera provincial un gobernador, ese gobernador también era nombrado por el presidente de la República, y en cada uno de los 12 departamentos un intendente, nombrado también por el presidente de la República. De manera que tenemos en principio 3 ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo tenía entonces intendentes a nivel de departamentos, gobernadores a nivel de provincias y jueces políticos a nivel de los municipios. Y los municipios tenían además su cabildo con un número de regidores que oscilaba entre 8 y 12. Y estos municipios nombraban sus alcaldes. Nombraban 2 alcaldes municipales y 2 alcaldes pedáneos que funcionaban exactamente como funcionaban en el antiguo régimen. Quiero insistir sobre esto porque eran normalmente alcaldes legos, es decir, no eran letrados, no habían pasado por escuelas de derecho, era el vecino, el buen vecino de crédito, respetado, reconocido por los vecinos, que dirimía los contenciosos a partir básicamente de la costumbre o de este enorme corpus jurídico, apoyado normalmente por, así era el antiguo régimen. Ahorita, en esta planta borbónica que instaura el constituyente de 21, estos intendentes y gobernadores van a poder contar, cuando no son abogados,
con el respaldo de un asesor letrado. Todos ellos están sujetos a las ordenanzas borbónicas de 1786 y a la instrucción de corregidores de 1788, es decir, que el alcance de que sus atribuciones y su margen de responsabilidad por omisiones o extralimitación en el ejercicio de sus cargos estaba reglamentado por leyes monárquicas. Miremos ahora, digamos, la parte más moderna, si ustedes quieren, de esta Constitución. La Constitución no incluyó un título sobre la ciudadanía, que todos sabemos que es pues, el gran referente moderno por excelencia. De hecho, ni siquiera definió ese concepto nuclear del constitucionalismo moderno. Cuando uno busca en la Constitución del 21, uno encuentra la palabra ciudadano, pero está repartida por la Carta, fundamentalmente en un título que se denomina Disposiciones Generales, pero no hay ninguna parte que diga la ciudadanía es esto y son ciudadanos los siguientes. Eso no existe. Contempló una concepción muy restrictiva de la nación que limitaba la pertenencia a la nación a los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia, leales a la causa patriota y a sus hijos. Esto me parece una disposición de la máxima importancia porque la historiografía, incluso la muy reciente, tiende a celebrar como el carácter universal de la nación colombiana, como si hubieran sido miembros de la nación colombiana en 1821 todos los habitantes del territorio. Y vuelvo e insisto, eran únicamente los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia. Ojo, no son los hombres nacidos libres, sino los hombres libres nacidos en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? No estaban excluidos solamente los esclavos, que desde luego estaban excluidos. Hombres libres quiere decir, en la concepción de la época, libres en tanto libres de la necesidad, es decir, en tanto no eran dependientes de otros. Sobre esa enorme exclusión que dejó por fuera de la colombianidad a la inmensa mayoría de las personas, no solo en el campo, sino en las ciudades, quedaron por fuera los peones, los arrendatarios, los dependientes de artesanos, los empleados domésticos, las mujeres, los esclavos, quienes desempeñaban, por ejemplo, funciones de lo que hoy llamaríamos un vendedor ambulante, es decir, quienes desempeñaban actividades que no tenían casa abierta. Es decir, una ingente cantidad de personas sobre esa enorme exclusión, porque ninguno de ellos, repito, era colombiano, se levantaron los nuevos derechos políticos, es decir, el derecho a elegir y ser elegido. El sistema electoral colombiano no fue muy distinto de los sistemas electorales de la época, es decir, que fue un sistema indirecto en varios grados. Teníamos asambleas electorales a nivel de las parroquias. Esto es muy interesante y muy importante, y es que en la época electoral el juez político convocaba las elecciones y se configuraba una mesa que presidía el proceso electoral, que estaba conformada normalmente por el cura y por los vecinos, y estos curas y vecinos eran los que determinaban quién estaba habilitado o no para votar. Es decir, que el acceso al voto era un tema que dependía fundamentalmente de la notoriedad de las personas. Y estas personas entonces verificaban si la persona podía votar y si podía ser elegida. Para votar se necesitaban ciertas condiciones, que eran fundamentalmente condiciones de calificación, es decir, saber leer y escribir, aunque el constituyente difirió la aplicación de esas dos condiciones hasta 1840, pero sí dejó vigentes las que tenían que ver con la propiedad. Entonces, para poder sufragar había que ser propietario, o tener un grado científico, o tener una renta,
y a su vez para ser elector, porque desde las parroquias se votaba para ser elector y los electores a su vez se reunían en las provincias y desde allí elegían a los senadores, a los representantes, al presidente de la República y al vicepresidente. Estos electores tenían las mismas condiciones que los sufragantes, pero incrementadas tanto en la cantidad del patrimonio que tenían que tener, como en el valor de la renta, de manera que realmente estamos hablando de un sistema bastante excluyente. Ahora, vuelvo e insisto, no era un sistema fundamentalmente distinto a los sistemas electorales en otras partes. Ninguna de estas características que les he descrito hasta ahora, la definición de la nación, el alcance de la ciudadanía, etcétera, etcétera, lo podemos, digamos, pensar en términos de defectos o de problemas técnicos, de arquitectura constitucional o de inmadurez de los constituyentes. Por el contrario, los trabajos de esta corriente de historiadores del derecho, de la que yo hago parte, y pues los colegas que trabajan conmigo en el Centro de Estudios en Historia, que compartimos esta perspectiva, nosotros pensamos que todos estos rasgos le dan expresión a la vitalidad de una cultura fundamentalmente católica, de la sociedad y del poder, que básicamente se expresó en el momento revolucionario y encontró expresión en el momento constitucional, donde además se fortaleció justamente porque se constitucionalizó. Y en esto, quizás hacer la última referencia antes de entrar de lleno en el análisis de la crisis, es que esta constitución colombiana de 1821, vuelvo e insisto, no tuvo en el horizonte la idea de un individuo autónomo, portador de derechos al nacer. La palabra ciudadano aparece, pero es fundamentalmente una constitución corporativa y católica que asienta todo el proceso electoral en la parroquia y en el municipio, y el municipio y sus poderes son fundamentales. En ningún momento del debate constitucional en Cúcuta se habla de alterar la naturaleza corporativa y católica de la sociedad, porque independientemente de la posición política que profesaran, estamos hablando de hombres que eran en su cultura esencialmente católicos. De manera que tienen todos ellos una dimensión natural del orden. El orden es algo que está dado naturalmente. Y rara vez se habla de esta dimensión natural del orden porque es parte de una creencia común que todo el mundo comparte, pero que va a dejar en suspenso la aparición de nociones claves como el concepto de individuo. Estamos ante una comprensión del poder público que básicamente se circunscribe al imperativo de preservar un orden natural. O sea, estamos todavía muy lejos de la idea de que la política es decisionismo, que es la decisión de una corporación, llámese un congreso o de un caudillo. No, estamos en el contexto de un orden donde eminentemente católico y donde el ejercicio del poder político básicamente lo que tiene que hacer es preservar, restablecer, regenerar, una palabra muy importante y no acaso nosotros hablamos de la regeneración en 1886. Regenerar es parte fundamental de este vocabulario que viene del antiguo régimen y que no estoy diciendo que no se alterara con las revoluciones, desde luego que lo hizo, pero no en la clave, digamos, de pasar a un orden secular, liberal, nada de eso. De manera que estamos ante esa comprensión del poder y por eso las atribuciones que tienen estos intendentes, estos gobernadores y estos jueces políticos, pues siguen apegadas a estos cuerpos de ley que habían tradicionalmente determinado sus atribuciones. Un historiador muy connotado que se llama Luca Manori ha propuesto hablar, describir esta forma de gobierno como el gobierno de los jueces, no el gobierno de las leyes,
porque nadie aquí está, el alcance de sus atribuciones no están determinadas por una ley, sino el gobierno de los jueces, porque todos estos empleados básicamente son jueces, y son jueces que de la misma manera que se hacía en el antiguo régimen, determinaban a partir de su propia conciencia, de su propia, de su fuero interior, resolvían los contenciosos a partir de sus comprensiones de la justicia. Por eso, estos alcaldes legos de los que les hablé, que nombraban los pueblos, pues básicamente impartían justicia de esa manera, apelando a su fuero interno. La soberanía en esta constitución se refirió a la nación, eso podría parecer muy moderno, y les voy a leer el artículo porque, vuelvo y digo, parece un rasgo muy moderno. Dice: los senadores y representantes tienen ese carácter por la nación y no por el departamento o la provincia que los nombra. Ellos no pueden recibir órdenes o instrucciones particulares de las asambleas electorales, que solo podrán presentarles peticiones. De manera que tenemos en principio un Congreso, un cuerpo representativo con senadores y diputados que en principio son representantes de la nación y que en principio al expedir leyes le estarían dando expresión a la voluntad de la nación. Eso podríamos creer. Ya veremos que no fue así. Voy a entrar ahorita entonces en la crisis. No sé si en este punto alguien quisiera hacer alguna pregunta, porque este contexto es muy importante antes de que entre la crisis. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacer un pequeño break de 5 o 10 minuticos para aclarar preguntas específicamente en torno a esta primera parte. Perfecto, muy, muy buena idea hacer esa pausa. Entonces, sí, le damos la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ahí levantar la mano o abrir su micrófono y plantearla de una vez. Creo que en el chat, sí, en el chat tenemos una pregunta. Ya la leo. Cuando abrir aquí. Estás con un eco, Sebastián. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me jodería? Está bien, está bien. Yo te oigo bien. Perfecto, entonces, tengo una pregunta, doctora. Esto lo plantea Luisa Betancourt. Ella pregunta: usted mencionó que existe una persistencia del corpus legal monárquico y de algunas tradiciones de la cultura jurídica de la monarquía para el periodo de la Primera República. Adicionalmente, señala la importancia que tiene en el proceso de emancipación y creación de instituciones republicanas. En ese contexto, ¿cómo interpreta el fenómeno de la confederación que se dio en las ciudades amigas del Valle del Cauca? ¿Se trata de una unión consolidada solo para hacer la guerra o la podemos ver con otras motivaciones? ¿Nos podría dar su opinión sobre ese tema? Mil gracias. Luisa, muchas gracias. Yo creo que ese es un tema súper bonito y súper interesante, el tema, digamos, de estas confederaciones, que no fue solamente el caso nuestro, como sabemos, se dio en el Río de la Plata y en otras partes. Y efectivamente, creo que corresponde justamente a esta, digamos, a la figura que permite asociar territorios soberanos en el contexto, porque creo que esto es muy importante, ¿no? Pensar que estos territorios que se agregan la soberanía no se piensan como unidades autodeterminadas en sí mismas. Es decir, sí están pensando en que quieren articularse a un cuerpo político mayor, pero sin perder su condición soberana. Y digamos que estas formas de confederación le dieron expresión a ese anhelo. No sé si con esto contesto su pregunta, espero que sí. Perfecto, doctora, muchas gracias. Caín Contreras dice: en aquel contexto de 1821, ¿qué se entendía por orden? Ah, magnífica pregunta.
Yo creo que eso nos, básicamente, orden es orden natural, ordo natura, un elemento fundamental de esa teología política que presume que en el orden social y en el orden natural, hay una armonía porque procede de la voluntad divina y en consecuencia que la función de la justicia es preservar ese orden y allí donde ha sido transitoriamente alterado y su expresión es un contencioso, pues que ese contencioso tiene por objeto restituir esa armonía transitoriamente quebrada. Ahora, todo lo que entra, digamos, en el marco del tumulto, del levantamiento y una magnífica, digamos, posibilidad de aproximación a eso es justamente leer las reacciones que produce el levantamiento comunero, ¿no? Yo creo que esa concepción del orden es el presupuesto del ejercicio del poder, de la gestión del poder en el antiguo régimen. Y podríamos, pues no sé, doctora, y añadiendo un poco a sus respuestas o a la pregunta más bien de Caín, en ese orden ideal que usted mencionaba de las ciudades, estaría presente el municipalismo, ¿no? Y el corporativismo como una de las formas idílicas para consolidar ese proyecto de Estado Nacional. Absolutamente, es fundamental, por eso insisto en la noción aristotélica de la comunidad perfecta. Fundamental. Me perdonan un segundo, voy a encender un aire porque aquí hace un calor terrible. Tranquila. Perfecto, ¿no? Mientras tanto, entonces, si alguien quiere plantear alguna otra pregunta, como les decíamos, entonces pues hay la opción para levantar la mano y le podemos dar la palabra o abrir el micrófono. O así como lo venimos haciendo por medio del chat. Igualmente, como esta transmisión se está haciendo por Facebook Live del Banco de la República, si por ese medio alguien está planteando comentarios o preguntas, le ruego aquí a la organización del banco si nos puede trasladar también los comentarios, porque pues yo no tengo acceso, digamos, como en este momento al chat del Facebook. Bueno, entonces si no tenemos como más comentarios por ahora, pues si quiere, doctora, podemos continuar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a la segunda parte, que es ya el estallido de la crisis gran colombiana 1826-1832. Voy a pasar muy rápidamente sobre la primera parte. En el 26, mi percepción es que una vez superado el momento militar de las independencias, este compromiso sobre el que descansó la Constitución cucuteña se quiebra. No me voy a referir como a la dimensión acontecimental de todo esto, el levantamiento de Páez, etcétera, a menos de que haya preguntas en ese sentido. Me interesa colocar el acento más bien en los dispositivos jurídicos que los actores usaron durante la crisis. Lo primero que vamos a ver es a través de una avalancha de pronunciamientos. Los pueblos generalizaron una petición de revisión de la Constitución del 21. Esta extraordinaria avalancha de pronunciamientos, y si me regalan un minuto les puedo mostrar en cartografía, nosotros levantamos cartografía para mostrar los pronunciamientos de los años 26-27. Este no lo muestra, voy a mostrárselos muy rápidamente aquí. ¿Cómo se empiezan? Se desencadenan casi que por cascadas estos pronunciamientos. Estos son los primeros pronunciamientos del Oriente a raíz de la destitución del general Páez. Están muy concentrados sobre los territorios ribereños, sobre la costa Caribe y algunos hacia el interior, en lo que correspondía a el Apure. Esa primera cascada va a ser seguida por otra, no menos profusa e importante, que son pronunciamientos que, como ven, llegan hasta el sur de la República, Puerto Viejo, Guayaquil. Algunos están básicamente, se explayan sobre los territorios contiguos a la zona del Oriente donde estuvieron los primeros, pero se explayan sobre todo el resto del territorio. Viene después una tercera ola de pronunciamientos que se concentran aquí sobre los territorios intermedios,
el lago Maracaibo y en las partes interiores de las provincias de Trujillo y en el sur de la República nuevamente. Y por último, una última cascada de pronunciamientos, y vamos ya en cerca de 200 pronunciamientos entre 1826 y 27, que son pronunciamientos a favor de, o el llamamiento de Bolívar, o la concesión de poderes dictatoriales a Bolívar. Son todos estos círculos que ustedes ven en morado sobre estas regiones. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué son estos pronunciamientos? A pesar de que estos pronunciamientos todos tienen posiciones políticas distintas, es decir, piden cosas distintas, todos al unísono están pidiendo que se anticipe la reunión de la Convención Revisora, que, como tuve oportunidad de leerles antes, por la disposición constitucional, estaba prevista que se reuniera en 1831 para revisar la Carta. De manera que el rasgo que todas comparten es el anhelo de revisar el marco constitucional, o más bien de anticipar la reunión de la Convención Constituyente. ¿Qué fueron estos pronunciamientos? Para este periodo 1826-1827, o más bien para todo el periodo de la crisis, del 26 al 32, yo rastreé cerca de 500 pronunciamientos producidos por pueblos sobre toda la República. Ese corpus documental enorme lo rastreé de manera sistemática para los años 26 y 27, pero para la segunda parte de la crisis, es decir, de junio del 27 hasta el 32, lo hice de manera aleatoria porque es tal la cantidad de pronunciamientos que era simplemente imposible revisarlos. Como les digo, tengo una base de datos con 500 y de mediados de junio del 27 en adelante es una revisión aleatoria sobre ciertos territorios. Todos comparten varios elementos, pero antes quisiera agregar una cosa. En la historiografía tradicional, los pronunciamientos se han trabajado fundamentalmente para el caso de la Nueva España, donde el pronunciamiento aparece asociado a la idea de un levantamiento. Es decir, los pronunciamientos son producidos por caudillos, normalmente con el objeto de subvertir el orden, y como les decía al principio de esta conferencia, la historiografía los interpreta como levantamientos que discurren al margen de la ley. En el caso de la Nueva Granada, lo que vemos es completamente distinta. Una revisión muy cuidadosa de esos documentos me llevó al convencimiento de que el pronunciamiento constituyó la forma paradigmática de expresión de las soberanías de los pueblos. Es la forma privilegiada de acción política de, estos pueblos corporativos, soberanos. En todos los casos, estos pronunciamientos se trata de juntas o de asambleas populares que se reúnen en torno a los ayuntamientos, muchas veces como resultado de una petición del síndico procurador, y de manera que estamos ante reuniones que tenían una trayectoria en el antiguo régimen enorme y que aquí se siguen haciendo exactamente de la misma manera. El síndico procurador manda una petición al cabildo, el cabildo se reúne, acuerda hacer un cabildo abierto y convocan a los vecinos principales o a los padres de familia, en ocasiones a las autoridades también. Los mecanismos de reunión de esas asambleas, así como los mecanismos de discusión, de toma de decisiones y la publicación de los acuerdos que producen estos pueblos, están todos precisamente regulados y son prácticamente idénticos. Es decir, en todos los casos la reunión se lleva a cabo, como les dije. Las decisiones no tienen nada que ver con el principio mayoritario ni con el debate en la esfera pública al modo habermasiano. Por el contrario, son discusiones donde la palabra la tiene normalmente los vecinos principales. Las decisiones son tomadas por aclamación y al final de estos acuerdos o actas, los pueblos establecen, fijan la manera en que estos documentos se deben publicar. La publicación, lo sabemos por los trabajos que han hecho los historiadores del derecho, la publicación normalmente consistía en la lectura en voz alta del texto
o su impresión en un bando que se colocaba en lugares públicos, y era la manera como una norma entraba o una orden o una disposición entraba en vigencia. De manera que lo que vemos es que los pronunciamientos en el caso de la Nueva Granada son juntas de pueblos alrededor de los cabildos que producen actas o acuerdos que tienen la estructura de leyes y que tienen fuerza vinculante. Y cuando digo que tienen la estructura de leyes es que reproducen la estructura tradicional de una ley, es decir, que tiene una parte de considerandos, cuando uno mira los textos de los acuerdos, unos considerandos generales, y después unas determinaciones que el pueblo ha tomado que normalmente se listan en orden como si se tratara de los numerales y ordinales de una ley. Estamos en consecuencia ante un dispositivo que yo creo que no hay ninguna discusión de que se trata de un dispositivo político y jurídico fuertemente institucionalizado. En cada uno de esos pronunciamientos, cuando hay presencia de la plebe o de los habitantes del lugar, se subraya la disciplina y el orden con el que discurre la reunión, justamente para distinguirlo de un tumulto y que no se asocie en ningún momento a un tumulto. Con frecuencia hubo pronunciamientos de cuerpos militares, pero es muy importante señalar que en todos los casos los militares lo que hacen es refrendar las decisiones soberanas de los pueblos y en ningún caso apartarse de ellas. De manera que tampoco podemos afirmar, como se ha dicho en el caso de la historiografía sobre México, que se trata de acciones políticas de militares para subvertir el orden. Ahora, estos procesos de publicación incorporan un mecanismo que tiene enorme interés y que explica por qué se producen por cascadas, como les pude mostrar en los mapas. Y es que en la parte de la publicación se incluye una figura que también era muy recurrente en el antiguo régimen, que es la consulta. Los pueblos nombran comisarios elegidos por los vecinos en la reunión y les entregan instrucciones, es decir, que esos comisarios son apoderados. Y en las instrucciones les dicen, usted, señor tal, debe ir ante la siguiente autoridad, o el gobernador, o el intendente, o se debe dirigir al cabildo de los siguientes pueblos para llevar el texto del acuerdo y que sea conocido por parte de los pueblos. Esta comunicación consultiva, podríamos pensar que básicamente lo que estaba buscando era construir lo que hoy llamaríamos consentimiento, que también en la época la palabra existe. Es decir, que los pueblos estaban buscando que sus determinaciones fueran compartidos por los pueblos vecinos. Sin embargo, yo no creo que se pueda explicar únicamente en términos de la construcción de consentimiento, porque la lógica en que se producen esas consultas, y esto con esto regreso a la pregunta de Caín sobre el tema del orden, es que esta lógica consultiva lo que hace es expresar lo que ellos en sus propias palabras, en estos documentos dicen, es que eso lo que hace es manifestar de manera espontánea y natural. Esas dos palabras, por favor, pongámosles comillas, son palabras que yo saco de los propios pronunciamientos. Ellos lo que dicen es que al recibir el acuerdo del pueblo, ellos se han reunido de manera espontánea y natural y el pueblo también de manera espontánea y natural ha expresado su opinión y su opinión es convergente con la del pueblo contiguo. De manera que es un mecanismo que busca construir consentimiento sin duda, pero también manifestar, es decir, objetivar en la realidad una presunta justicia espontánea y natural de la causa que están promoviendo. Si los pueblos todos piden algo, es porque su causa es justa. Y en ese sentido, la legitimidad de esos mecanismos de comunicación depende justamente de esa supuesta espontaneidad y naturalidad. De manera que cuando uno mira la prensa de la época es muy interesante porque todas las partes,
los contendores en esta lógica, en este conflicto, todos dicen que los pronunciamientos de los pueblos a favor de su posición han sido espontáneos y naturales y que nadie ha intervenido en la configuración de esa opinión. Todos, les llamo la atención sobre la importancia del lenguaje, ¿no? Las palabras que usan, ellos hablan de la opinión espontánea, natural, y lo que el pueblo hace al reunirse y debatir es expresar su opinión, y la palabra opinión, que aparece de manera reiterativa, aparece a su vez como sinónimo de voluntad. De manera que los pueblos lo que hacen a través de sus pronunciamientos es expresar su opinión soberana, que insisto, es espontánea y natural, y esa opinión es también, para ellos, es un sinónimo de su voluntad. Y estas opiniones de los pueblos que empiezan a ser iguales a través de esta lógica consultiva, lo que busca es transformar estas múltiples opiniones en una única opinión monolítica compartida por todos los actores. ¿Qué pasa en este proceso? Que el primer movimiento de pueblos que se produce, como les mostré, en el Oriente, vuelvo sobre el mapa. Estos primeros mapas que se producen acá provocan una reacción del gobierno central, porque estos pronunciamientos lo que piden es anticipar la reunión de la convención revisora porque consideran que el gobierno es malo. Reacción del gobierno: llamar a los pueblos a pronunciarse en defensa de la Constitución y del gobierno. Y estos pronunciamientos que vemos acá, que tienen la misma estructura, y en eso insisto, que los anteriores, estos son pronunciamientos promovidos por el gobierno desde la Secretaría del Interior. El secretario, es decir, José Manuel Restrepo, le escribe a los intendentes, que a su vez le escriben a los gobernadores, que a su vez le escriben a los jueces políticos, para que los cabildos se reúnan y se pronuncien en favor del gobierno y la vigencia de la Constitución. ¿Pero qué pasa? Que como el gobierno no consigue homogeneizar todas las opiniones en favor suyo, este flujo de pronunciamientos lo que hace es fagocitar aún más la crisis, porque ante esa diversidad de posiciones, ¿qué ven los pueblos? Un riesgo de confrontación, de guerra. Un pueblo que tiene una opinión contraria a la del pueblo contiguo es un indicio de que hay algo, y volvemos nuevamente a la pregunta por el orden, que hay algo que se ha quebrado, que hay una armonía que ya no existe. Y el riesgo de una armonía quebrantada es o la guerra o que comprometa la salvación, cosa que es aún más grave. Entonces, aquí están los pronunciamientos. Y estos pronunciamientos de los pueblos que se asustan con la perspectiva de una guerra, ¿en qué sentido se van a pronunciar? Se van a pronunciar para reconocer al gobierno, es decir, reconocen al gobierno de Santander, pero al mismo tiempo reconocen con los pueblos del Oriente, que habían reconocido la autoridad del general Páez, la necesidad de revisar la Constitución, de manera que están de acuerdo con unos y con otros. Y si los vemos todos juntos en un único mapa, es este, como verán, estos rosaditos que están acá en la mitad, están justamente en la mitad del conflicto, están situándose entre los dos territorios enfrentados, es decir, están intentando establecer una suerte de corredor entre las áreas en conflicto, ante la inminencia de un posible conflicto armado. Esta coyuntura, que es la que dispara el proceso de disolución gran colombiano, de alguna manera reactiva o tiene la misma estructura de la crisis de 1808. Y ese es el otro elemento sobre el que quisiera llamar la atención. Todos estos pueblos lo que van a decir es que hay un defecto en la cabeza del cuerpo político, en el gobierno. Y ese defecto se asocia a la ausencia del monarca en 1808. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo pierde la cabeza? Que la soberanía vuelve a los territorios. Por eso, todos estos pueblos se están pronunciando como manifestación de su soberanía. Estamos exactamente en la misma lógica
de la crisis que puso en marcha las revoluciones, pero 20 años después, en 1826-27. Esa es la primera fase de la crisis. La contundencia de ese proceso fue tal que en 1827 el Congreso Ordinario se reúne y abre la vía a la anticipación de la Convención, Constitucional, pues casi 5 años antes de lo que estaba establecido en el texto de la Constitución. Recordarán que les leí el artículo al principio diciendo que la carta solamente se debía revisar en 1831, pero el Congreso tenía el monopolio interpretativo de la Constitución. De manera que, apoyándose en esa disposición, el Congreso Ordinario de 1827 se reúne y ¿qué dice? Expide un borrador de decreto para anticipar la convención del 31 y pasarla al 28, que va a ser la convención de Ocaña, y le manda el decreto, el texto del borrador del decreto, al general Santander para que él lo sancione. Y el ordinal segundo del decreto dice lo siguiente. Voy a ver si puedo compartir con ustedes el decreto. Porque es menos aburrido que lo lea yo. Uy, perdón. ¿Me podrían confirmar, por favor, si lo están viendo? Sí, doctora, ahí lo están viendo, doctora, ahí lo están viendo. Sí, señora, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, este segundo ordinal del proyecto de decreto remitido por el Congreso para sanción del presidente decía lo siguiente: que por la afluencia y precipitación de los sucesos políticos que han tenido lugar en la República, pueden haberse obtenido ya las lecciones de aquella experiencia que el Congreso Constituyente esperaba del curso de 10 años, pues la opinión pública, y subrayo por favor el singular, la opinión pública, se ha dividido sobre la conveniencia de las instituciones actuales, se ha votado por su reforma, se han manifestado grandes agitaciones con síntomas de disociación y perturbación del orden público, el imperio de las leyes y la acción del gobierno han sufrido disminución en la fuerza necesaria para restablecerlo y consolidarlo. Y como consecuencia de todo ello, la marcha de la Constitución y de la administración pública sufre retrasos y hasta detenciones que reclaman urgentemente la atención del Congreso. Entonces, fundándose en este artículo, el Congreso le pide al presidente que sancione el decreto convocando a la constituyente. ¿Qué hace el presidente? Lo rechaza con virulencia. Para Santander, la verdadera opinión pública solo podía resultar de lo que él llama, abro comillas, la deliberación libre y racional de la parte sana de la nación. Para Santander, los pronunciamientos eran el resultado de reuniones ilegales y tumultuarias. Sus acuerdos estaban viciados por el miedo, la manipulación, la falsedad y el engaño. Los acuerdos de los pueblos o sus actas podían considerarse a lo sumo manifestaciones de opiniones particulares en plural, pero en ningún caso podían considerarse expresión de la opinión pública y muchísimo menos de la voluntad general. El general exigió que se eliminara la referencia a la opinión pública en el ordinal segundo del decreto, le sugirió al Congreso que a lo sumo lo reemplazara por el plural opiniones particulares y recomendó que se criminalizaran los pronunciamientos, que el Congreso determinara que se habían expresado opiniones particulares para reformar la Constitución, pero que los pronunciamientos eran tumultos y estaban al margen de la ley. El Congreso no aceptó las objeciones del presidente, no criminalizó los pronunciamientos, difícilmente habría podido hacerlo, como les digo, más de 500 encontré,
Y lo que el Congreso hizo fue reconocer y fundar en esos pronunciamientos su decreto, pero en este ordinal segundo reemplazó la palabra opinión pública por opiniones particulares. De manera que le dio gusto a unos y otros y de esta manera abrió paso a la reunión de la convención en marzo del 28. El Congreso decidió además que la pertinencia de reformar la Constitución total o parcialmente debía ser de la injerencia de la Convención Revisora, es decir, que no se pronunció sobre la necesidad de reformarla, se lo dejó a la Convención de Ocaña y trasladó la expedición del reglamento electoral para la constituyente a un decreto posterior suyo. 15 días después, el Congreso del 27 expidió ese reglamento electoral y ese reglamento lo que hizo fue reforzar las exclusiones de los militares de sargento para abajo, que los dejó por fuera de la elección, y también eliminó, prohibió que todas las personas que detentaban un cargo público, ya fueran eclesiásticos, militares o cargos civiles, prohibió que fueran elegidos por los territorios donde ejercían mando. Es decir, que podían ser elegidos, pero no por el mismo territorio donde mandaban. Y esto lo hizo presuntamente para que el voto fuera más libre. Que fue el mismo argumento que usó para prohibirle la participación a los militares. Sin embargo, esta disposición del Congreso del 27 fue muy conflictiva porque desde septiembre del año anterior, es decir, desde septiembre de 1826, Bolívar había regresado del Perú. Como todos sabemos, a lo largo del año 25 Bolívar había redactado su constitución boliviana y tenía la expectativa de que su constitución fuera contemplada en el marco del proceso de revisión constitucional. Ya para 1827 estaba claro que en la Nueva Granada, o en Colombia más bien, no habían condiciones para debatir ese texto, pero el hecho de que sacaran a los militares de la elección claramente debilitaba la presencia de sus colaboradores y aliados en el gobierno, y no tengo demasiado tiempo para entrar a contarles el tipo de reformas que Bolívar hizo en el régimen político desde que regresó a Colombia en el año 26, pero no puedo dejar de señalar que hubo dos fundamentales, y fue que como el gobierno colombiano no había podido licenciar al enorme ejército después de Ayacucho, teníamos el problema de casi 10.000 hombres que no se les habían podido ni reconocer sus pensiones, ni con los cuales el Estado tenía una gran deuda. Entonces Bolívar legisló para que todos los cargos públicos civiles fueran preferentemente entregados a militares activos que no estuvieran en servicio. Entonces, a través de esta disposición, logró que muchísimos militares entraran a ocupar los cargos de gobernadores en los departamentos, en las provincias y las intendencias en los departamentos. Es decir, que la presencia de militares en los cargos civiles había aumentado de manera muy significativa. Y lo otro que había hecho desde 26 es que había intervenido los territorios. ¿Qué quiere decir que había intervenido los territorios? Es que había eliminado algunos municipios y algunas provincias nuevas y las había refundido con otras provincias, fundamentalmente con el ánimo de reducir la planta de empleados porque la República estaba realmente en una gran crisis fiscal. Lo cierto fue que la ley electoral del 27 provocó un gran rechazo por parte de los militares y por parte de quienes se vieron excluidos, y todas estas personas apelaron al segundo dispositivo al que me referí en la introducción de esta charla, que fue a la petición. La petición era un derecho que había sido muy importante en el antiguo régimen, a través del cual los pueblos o los súbditos podían elevar representaciones al monarca o a cualquier autoridad,
La Constitución del 21 la había recogido en el artículo 158, y de manera que lo que sucede a partir del 27 es que los militares, fundamentalmente los militares, pero no solo ellos, empezaron a peticionar de manera sistemática a la convención para tramitar sus demandas en la medida en que no podían ejercer el derecho al voto. Y esta avalancha de peticiones, que también es una avalancha, lo que terminó haciendo fue literalmente sepultando a la convención. En julio de 1827, apenas 3 meses después de que se había instalado, un conjunto de diputados bolivarianos, partidarios de Bolívar, se levantó de la asamblea comprometiendo el quórum deliberatorio, y en la exposición que emitieron para dar cuenta de las razones que los habían llevado a comprometer el quórum de la asamblea, denunciaron que la constituyente no podía ser considerada como representativa de la nación porque los diputados o los convencionistas habían, comillas, despreciado el clamor público de los pueblos y las peticiones del ejército. Para estos constituyentes, los pronunciamientos y las peticiones de los pronunciamientos de los pueblos y las peticiones de los militares debían servir como norma o como regla, es la palabra que usan, para sentar las bases de la Constitución. Dado que el Pleno de la Constituyente no había revisado esta profusión enorme de peticiones y de pronunciamientos, estimaron que no era legítima y se separaron de la Constituyente. Esto, como todos sabemos, dio al traste con el esfuerzo por darle una Constitución a Colombia y profundizó de manera terrible la crisis, y abriéndole paso a la dictadura del Libertador. Es interesante señalar que estos pronunciamientos y estas peticiones aparecen como dispositivos, en el fondo, de un único proceso consultivo. Recordemos el procedimiento consultivo en el pronunciamiento al que me referí largamente en la primera parte de mi charla. Pues estas peticiones parecen ser parte de un mismo proceso consultivo que tenían ambos, pronunciamiento y petición, como propósito expresar las opiniones de la sociedad, o sea, la heterogeneidad de las opiniones para modelar una común opinión o una común unión que era la que debía expresarse en las bases de una constitución. De manera que lo que vemos aquí es que la representación política no tenía por objeto expresar las opiniones, la voluntad unánime de los constituyentes, sino por el contrario, reflejar la consulta de los pueblos y de las corporaciones, es decir, los pronunciamientos y las peticiones. Y en eso me parece muy importante subrayar esto. La representación política, es decir, el Congreso Constituyente no representaba la voluntad la voluntad autónoma de los constituyentes en su calidad de representantes de la nación, sino más bien obraban como apoderados de los pueblos y tenían por objeto expresar sus pronunciamientos o las peticiones de los militares. De manera que los pueblos, ante la quiebra del quórum, vuelven a reunirse y vuelve otra nueva cascada de pronunciamientos. En esta oportunidad, los pronunciamientos lo que hacen es revocar la representación que le han conferido a los diputados que han nombrado para la convención de 1828, y todos estos documentos dicen lo que yo les acabo de decir, que en la medida en que esos delegados se han apartado de las opiniones de los pueblos, les revocan el mandato y les revocan la representación que les han concedido. Estamos en consecuencia en una lógica de representación propia del antiguo régimen. Es decir, estos delegados que iban a esos congresos constituyentes obraban exactamente como los apoderados que en el antiguo régimen los pueblos nombraban y los mandaban a la corte para que representaran los intereses de las ciudades. Son apoderados que tienen unas atribuciones muy definidas, pero que no pueden en ningún momento expresar de manera
autónoma su propia voluntad. Entonces, nuevamente secuencia de pronunciamientos, y ahora los pueblos lo que van a hacer es llamar al libertador para que él sí le conceda ahora sí una constitución legítima a la república. Y es importante señalar que la Constitución del 21 no fue derogada por el Congreso Constituyente del 28, pero es claro que en el momento en que el Congreso se manifestó en el sentido de que era pertinente revisarla, pues la Carta del 21 sale muy maltrecha de esta tentativa fallida de revisión. Yo no sé, Sebastián, si tengamos tiempo de hacer una referencia rápida a la dictadura bolivariana, o si ustedes quieren que paremos aquí, porque pues ya llevo hablando casi hora y media. Ustedes, tú me dices, Sebastián. No, yo no tendría ningún problema, doctor. Igual yo creo que todos los que estamos aquí es porque estamos disfrutando mucho de la conferencia. A mí me da, antes es por el contrario, pena de pronto abusar de su tiempo, pero si lo puede hacer, desde luego que para nosotros será muy importante escucharlo. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, entonces. 15 minuticos más. 15 minuticos más. Listo, doctora, muchas gracias. Estamos atentos. Gracias. Gracias, Sandra. Dar cuenta de la naturaleza de la dictadura bolivariana es algo muy difícil, porque en las primeras décadas del siglo XIX la dictadura designaba un conjunto de fenómenos con valoraciones distintas, incluso antitéticas, que fueron perdiendo sentido a lo largo del siglo XIX y que no llegaron hasta nosotros. De manera que esta tarea no es fácil. Sabemos que los ilustrados en el siglo XVIII habían recuperado la expresión clásica romana de la dictadura, que se refería a un poder legal de excepción concedido por el Senado a un magistrado escogido ad hoc, es decir, que no eran los cónsules, era un magistrado ad hoc, en circunstancias muy críticas y según fórmulas muy precisas para salvar a la República, y que esa magistratura, en el caso romano, tenía un periodo predeterminado de 6 meses. Sabemos entonces que esta concepción clásica romana había sido recuperada en el siglo XVIII, pero en la época en que discurre la crisis colombiana, digamos, la acepción de esta palabra todavía no se había fijado. El 1 de enero de 1829 aparece en un periódico francés, el Courrier Français, un artículo de Benjamin Constant referente a la dictadura bolivariana, en la que Constant criticaba la dictadura y la calificaba como una tiranía y a Bolívar como un usurpador. La obra de Constant fue muy leída en el mundo hispánico, en Revolución y en particular en Colombia, y la prensa colombiana con mucha frecuencia publicaba partes de la obra de Constant comentándola, de manera que era una referencia realmente muy importante. Este artículo de Constant abre un debate en la prensa francesa entre Constant, que está además muy bien recogido en este librito de escritos políticos de Constant, con el abate de Prat, en el que el abate defiende la dictadura, no porque la defienda en sí misma, sino argumentos más, argumentos menos. Lo que le dice a Constant es que él no conoce las realidades de la República y las dificultades que está experimentando la República Colombiana. Lo interesante de este debate entre ellos es que Bolívar se resiente mucho porque considera que la defensa que el abate hizo de su dictadura no le había hecho honor. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entendió Bolívar la dictadura? La obra bolivariana está llena de referencias a Sila, y sobre todo a la versión de la dictadura siciliana que había llegado a través de los historiadores clásicos romanos, de Suetonio y de Cicerón, donde Sila aparece como el tirano que accede de manera arbitraria al poder y se mantiene en el poder a través de la violencia. Y esta figura de Sila es una figura como que
persigue al libertador todo el tiempo. Entonces, esos elementos han permitido que algunos historiadores señalen que efectivamente Bolívar se había amparado en atribuciones dictatoriales porque su proyecto de constitución, la constitución del 25, tenía una figura monárquica, la cabeza del Ejecutivo era vitalicia, y que en la medida en que su constitución no había funcionado y los proyectos de monarquía tampoco, que él estaba embebido de ambición y un poquito al modo de Napoleón, estaba buscando coronarse. Y que en vista de que no había logrado eso, pues había aceptado estos poderes dictatoriales que no eran legítimos, sino que los pueblos se lo habían conferido instrumentalizados por los militares. Esa es una de las versiones. Yo voy a proponerles otra, y es que yo tengo la sensación de que el pensamiento liberal que toma forma justamente en estos años en que está discurriendo la crisis gran colombiana, que es cuando están escribiendo en Europa Madame de Staël y Benjamin Constant, estos intelectuales lo que están haciendo es intentando buscar explicaciones a lo que para ellos ha sido el gran fracaso de la revolución, la dictadura jacobina y el deslizamiento napoleónico. Y entonces están intentando explicar qué pasó en la revolución y cómo subsanar los problemas que surgieron, los problemas irresueltos de la Revolución Francesa. Y esta concepción que Constant tuvo de la dictadura bolivariana está digamos, permeada por ese prisma liberal, pero que nada tuvo que ver con la concepción que Bolívar tuvo. Entonces, revisando estos pronunciamientos dictatoriales, encuentro una cosa realmente muy interesante, y es que, a diferencia de los pronunciamientos anteriores, en que los pueblos habían accedido, clamaban por la revisión de la Constitución, y a diferencia de la forma como entendieron el proceso electoral, que pudimos ver en los pronunciamientos en que le revocaron el poder que le habían atribuido a los representantes, para los pueblos la elección no era una forma de delegación del poder. Tan no lo era que lo revocan cuando estiman que esos señores que tienen un poder que está determinado es por las instrucciones que les han dado, se han apartado de esas instrucciones. De manera que esta idea de la delegación de un poder en un representante que de manera autónoma toma determinaciones vía leyes, es un concepto que no está en el horizonte de los actores. Miremos qué dicen cuando le confieren atribuciones al libertador. Los pueblos recurren a diversas voces para expresar una maniobra por la que se despojan de su soberanía para entregársela al libertador. Los vecinos de Zipaquirá apelan, por ejemplo, a la figura de la abdicación de sus derechos. Abdican sus derechos en Bolívar, que es justamente la misma figura que usa Bolívar cuando renuncia al ejercicio del poder público ante el Congreso Constituyente en abril de 1830. Bolívar abdica de sus atribuciones. El pueblo de Upata recurre a la noción de depósito que había sido muy central durante el interregno, pero la invierte. Ya no se trata de que los pueblos tengan en depósito la soberanía real, como había sido en 1809, ahora le entregan en depósito su soberanía al libertador con la perspectiva de que el libertador se las devuelva después regenerada. Nuevamente, la palabra regeneración que subrayé en la primera parte de mi intervención. Quito recurre a la reasunción de la soberanía en el padre, que ya no es el padre, el monarca padre, como había sido antes, sino el padre creador de la república, una imagen que recuperaba la comprensión paterna de la autoridad, que fue una figura muy, muy importante y profusamente elaborada a lo largo del siglo XVIII, justamente en el afán por reivindicar la soberanía absoluta del monarca. De manera que lo que tenemos aquí
no es una delegación del poder, sino es una auténtica traslación, es una transferencia que los pueblos hacen de sus soberanías al libertador. A través de esta transferencia, los pueblos hacían una concesión plena de su soberanía sin ninguna restricción, solamente sujeta ¿a qué? A la justicia divina. Esta operación aparece como un recurso indispensable para asegurar la existencia de la república sobre una base indiscutible. ¿Por qué? Porque están viendo que la república se queda acéfala, no tiene un gobierno legítimo y no tiene ya una constitución. Entonces apelan a este recurso, que es una suerte de magistratura extraordinaria para el momento por excelencia de la política, que es el momento constituyente, y lo que hacen es entregarle sus atribuciones a Bolívar, pero, y Bolívar lo dice en el decreto por el que acepta sus atribuciones, ese poder es legítimo solo únicamente si su propósito es crear, asegurar las condiciones para reunir una asamblea constituyente que sea capaz de dictar una constitución, pero nunca asumiendo el papel soberano que solo lo tienen los pueblos, de ser ellos quienes dicten la constitución. Y Bolívar lo dice en las siguientes palabras, dice, nadie más que la mayoría es soberano, es un tirano que quien se pone en el lugar de los pueblos y su poder es una usurpación de su poder, el poder de los pueblos. Y mi percepción es que la figura de Sila a la que apela de manera permanente Bolívar es porque en la lectura que Bolívar hace de Sila, es cierto que Sila se había arrogado el poder de manera violenta, porque Sila era un cónsul, pero Sila había sabido renunciar a sus poderes dictatoriales. Y de manera que yo creo que la apela a Sila es para decir, es posible que como Sila ustedes crean que yo soy un tirano, pero yo no lo soy porque yo voy a abdicar de mis poderes. Y es cierto, cuando uno mira los pronunciamientos que a lo largo de todo el año 28 y 29, los pueblos le piden una y otra vez al libertador que no reúna lo que será después el Congreso Admirable, que dicte él una constitución y que se quede él en la cabeza del gobierno. Bolívar renuncia, recusa los poderes dictatoriales y en abril del 30 abdica sus poderes ante el Congreso al que él va a calificar de admirable por la extraordinaria calidad de la representación y, como todos sabemos, se retira a la costa colombiana en la esperanza de que el Congreso del 28 va a ser capaz de dictar una constitución y de estabilizar a Colombia. Todos sabemos que eso no se da. El Congreso del 30 dicta una constitución, pero por la vía de peticiones, los pueblos de Venezuela siguen su camino independiente, se segregan de la República y convocan a una constituyente. Y eso abre, digamos, todo un último capítulo de la crisis al que no tengo tiempo de referirme ahora, pero sí únicamente quisiera terminar diciendo que ese proceso de disolución que nos han dicho que obedeció a identidades protonacionales o la idea de que la crisis gran colombiana fue un enfrentamiento de carácter personal entre Bolívar, que era un ambicioso sin límite, y un militarista versus Santander, que era un hombre de las leyes, etcétera, no tiene ningún fundamento. Tuvieron la misma cultura política ambos. Y quisiera cerrar mostrándoles el último mapa que muestra los dos proyectos que se debatieron en la Convención de Ocaña y que creo que fueron los que al final de todo este proceso explican la disolución colombiana. En Ocaña se debaten dos proyectos constitucionales, uno elaborado por Castillo y Rada. Como todos sabemos, Castillo y Rada era un patricio cartagenero de la vieja élite cartagenera, es decir, que era un hombre de las viejas élites coloniales, muy cercano a Bolívar, que acompañó a Bolívar y lo apoyó durante la dictadura.
Él encabeza el grupo de diputados que apoyan el proyecto, su proyecto en la Convención de Ocaña. El bando contrario en Ocaña, es decir, el de los protoliberales, lo que nos dirán después los historiadores, fueron los protoliberales, estuvo encabezado por Santander. El proyecto de constitución que defendieron fue elaborado por Azuera, por don Vicente Azuero. Y esos dos proyectos constitucionales básicamente se resuelven en estos dos mapas. ¿En qué diferían? Diferían básicamente en la organización territorial. La República Bolivariana era una república, que es la que ven en el mapa de mano izquierda, era una república donde los territorios se organizaban fundamentalmente en provincias. Esas provincias tenían unas cabeceras provinciales que correspondían, como les dije, eran 37, pero correspondían grosso modo a las 21 que habían anteriores a la crisis de 1808 y algunas más. Pero eran solamente 37, y una cosa que no podemos olvidar es que en el antiguo régimen las jerarquías territoriales creaban jerarquías sociales y no al contrario. De manera que esta república que ustedes ven a mano izquierda es una república donde hay 37 élites de cabeceras provinciales que detentan el poder y donde el eje central de la política son esas provincias que se articulan en unos poderes centralizados en Bogotá. Una república en consecuencia municipalista, pero solo con 37 municipios que son realmente cabeceras de provincia. La república santanderista, ¿cuál es? Es la misma república que les mostré al principio. Es la república municipalista del 21, con todos sus múltiples, con esta base de 220 y tantos municipios. Y es una república que está organizada es al nivel del municipio, donde los municipios tienen todas las atribuciones del poder. O sea, los municipios legislan a través de disposiciones, cobran rentas, administran justicia, es decir, se autogobiernan, básicamente como lo venían haciendo a lo largo de las revoluciones, y se organizan en unos departamentos, en 20 departamentos, con asambleas departamentales que tienen muchas atribuciones y un poder en el centro muy, muy endeble. De manera que estas son las dos repúblicas, pero como ustedes ven, ninguna está realmente poniendo en cuestionamiento la estructura de la sociedad. La base de la sociedad sigue siendo corporativa, católica, pero la diferencia es que en una se consolida el poder de las élites provinciales y en la otra lo que tenemos es muchas élites de pueblos, de municipios, que acceden a lo político porque tienen esta profusión de pueblos, tienen sus propios mecanismos de gobierno y que se articulan en una república departamental más descentralizada. Mi pregunta, y creo que con esto termino, es que creo que ninguna de ellas era realmente gobernable, porque mi pregunta es cómo gobernar una república cuando uno tiene esta profusión de cuerpos soberanos al interior de ella. Es decir, cómo gobernar esta pluralidad de soberanías que se pueden manifestar, se pueden levantar, se pueden... En fin, con esto termino. Creo que la revolución fue una revolución de territorios y creo que el proceso de estabilización y de creación de la República a lo largo del siglo XIX fue realmente un camino muy difícil de expropiación de las soberanías de los territorios para construir una nación, no sé, ese fue un proceso muy largo, pero en todo caso no fue nunca un estado administrativo con división de poderes. Eso claramente, ese camino quedó cerrado desde 1821. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora, muy generosa con su tiempo. Yo creo que valía la pena tomarnos todos estos minutos finales para llegar a la conclusión y bueno, para escuchar. Yo creo que ha sido para todos los que estamos aquí presentes y los que están escuchando por el
por el Facebook, muy dichoso poderla tener todo este tiempo y cierto, que haya podido exponer completo este trabajo que es tan interesante y sobre todo tan pertinente, tan importante para pensar el nacimiento de la República y la consolidación del Estado bajo estas lógicas que nos presenta la historia. Pues yo sé que nos queda muy poco tiempo, no sé si alguien quiera plantear alguna pregunta, tendríamos tal vez rápidamente tiempo para responder una o dos preguntas máximas. Muy buenos días, ¿no? Darle las gracias a la doctora por este aporte tan significativo para nosotros. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Y no, simplemente uno no puede evitar escucharla en este compendio de conocimiento, hacer uno esos paralelos en la conformación de historia, en la conformación de poderes de nuestro Estado, de la conformación de nuevamente, y me perdona la redundancia, de Estado, a lo que tenemos hoy en día y lo que vinieron conformando desde tiempo atrás. De todas maneras, doctora, muchísimas gracias por esta mañana de conocimiento. Muy, muy amable. Y al banco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Perfecto. doctor Rubio. Muchas gracias. Doctora María Teresa, por aquí hay unas preguntas en el chat. Yo me permito leerlas. Caín había preguntado, yo creo que en la primera parte, si hay un registro documental de la celebración de asambleas parroquiales. ¿Un registro documental? Sí, ¿Es la pregunta? me imagino. Sí. Sí, que lo he registrado en alguna parte, esas asambleas. Sí, linda pregunta. Sí los hay, dificilísimos de encontrar. Mi sugerencia sería que mirara varios archivos. Gobernaciones, municipios. Hay un archivo que es una maravilla, que es Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, porque los registros electorales de esas asambleas parroquiales eran remitidos de la parroquia al municipio y del municipio a la cabecera de la provincia, etcétera, y al final llegaban al Ministerio del Interior. Y también en las actas de las constituyentes, por ejemplo, en las actas de la constituyente ocañense, están publicadas también en un número de la Fundación Francisco de Paula Santander, que tiene algunas referencias sobre eso. Pero mi recomendación sería Ministerio del Interior en el Archivo General de la Nación. Esos archivos son súper importantes y yo no sé si ustedes tengan en Pereira buenos archivos históricos. Yo creo que es Yo creo fundamental que es para nosotros fundamental mirar para todo nosotros esto. mirar todo eso. Doctora, los archivos, disculpe ahí la interrupción, los archivos históricos con los que contamos nosotros de pronto conseguimos en la biblioteca pública de la Ramón Correa Mejía. Ahí tenemos una buen material historiográfico de pronto nos puede servir mucho ir a consultar estos archivos. Fantástico, muy importante. Los archivos locales son importantísimos. Sí, bueno, y en estos temas, de pronto el archivo, lo más relevante que tenemos aquí en la región es el Archivo Histórico de Cartago, que es el que ha logrado, pues, como ordenar buena parte de su acervo. No obstante, hay una desafortunada circunstancia, como casi siempre pasa, y es que el archivo capitular que venía desde el siglo XVI se perdió. Pero bueno, Ay. basándose en otros. En otros fondos se puede ahí mirar qué se puede rescatar. Pero sí, eso es una desafortunada noticia que casi siempre ocurre con otro tipo de, bueno, casi la mayoría de los archivos locales es muy complejo pues su conservación. Bueno, Karim también nos plantea rápidamente si hubo representación de mujeres en esas juntas de padres de familia que hicieron pronunciamiento. Ninguno. Aterrador, no. Muy interesante. Recordemos que no son ciudadanas.
O sea, no son miembros de la nación. No son miembros de la nación, sí. Eso es una cosa. Sí, hace parte pues también de la historia y que es muy importante la pregunta porque creo que nos Sin ayuda duda, sin a duda. visibilizar ese tema. Y Sin ya yo duda. creo que para cerrar y no abusar pues tampoco del tiempo acá de los compañeros del Banco de la República, me permito como esta última pregunta que yo creo que de alguna manera ya lo mencionabas, pero que Luisa nos plantea, Luisa Betancourt, diciendo que también se ha dicho que parte del fracaso de Colombia tuvo que ver con el fenómeno del caudillismo, especialmente de lo que pasó con Páez en Venezuela y Flores en Quito. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema y si se podría considerar a Francisco de Paula Santander como un caudillo? Yo creo que es una temática, Luisa, que hay que repensar y que hay que estudiar con un sentido mucho más ponderado y no creo que sea un calificativo, digamos que esa connotación peyorativa, negativa que tiene hoy, me parece que hay que mirarlo con más cuidado. Ahora, Santander desde luego que era un político y hacer política. Claro que hizo política, igual que Páez, igual que Flores, igual que. Pero yo creo que ese es un tema muy, muy importante que tenemos que reconsiderar. Perfecto, no, pues muchas gracias, doctora María Teresa, y a todos los presentes, a todas las presentes, muchas gracias por compartir estas horas, la mañana de hoy, tan nutritivas para pensar el surgimiento de la República, de la tradición constitucionalista de este país, y sobre todo, como lo decía la doctora María Teresa al inicio de la conferencia, en estos tiempos tan convulsos. Igualmente, muchas gracias al Banco de la República, a la doctora Sandra Rúa, por darnos siempre este espacio. Y esperamos vernos nuevamente con los coloquios que estamos planteando en el segundo semestre de este año, en el que trabajaremos otras temáticas relacionadas con historia urbana. Entonces, para todos aquellos que han dejado su información en las bases de datos del Banco de la República, les estaremos haciendo llegar la invitación para retomar en agosto. Muchas gracias a todos y todas.